encontramos reunidos en torno al altar del Señor para acompañar con la celebración del sacrificio eucarístico en el que se actualiza el misterio pascual. El último viaje de Monseñor Pastor Cuquejo, a quien el Señor ha llamado para sí el día de ayer, en el día de María, Reina y Señora del Cielo y de la Tierra. Nuestro hermano ha sido llamado a la casa del Padre Celestial para recibir el premio reservado a los justos. Al ponernos hoy de cara a la realidad de la muerte, no la miramos con miedo, conturbados, sino más bien con profundo regocijo y mucha esperanza. La fe puesta en la muerte y resurrección de Jesús nos abre caminos de esperanza. La muerte no es el final. Nuestra fe nos enseña que con la muerte en esta tierra nacemos a la vida eterna. Si nuestra vida ha sido conforme y conformada a la voluntad del Padre. Siempre que leía a San Alfonso de Ligorio, él hablaba mucho de uniformarnos a la voluntad de Dios. Y qué desafío, el poder como sintonizar con esa santísima voluntad en ese particular designio que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. De ahí que la muerte no es una pérdida, sino una ganancia, porque sólo así se expresa el verdadero potencial de vida que llevamos dentro, es el comienzo de una vida nueva, o sea, la vida eterna. Por eso decía Pablo a los romanos en la primera lectura, pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nos ofrece este horizonte de esperanza que llena de sentido nuestra vida. La muerte es inevitable, pero también es cierto que si caminamos en el proyecto de Jesús, entregando la propia vida por amor a Dios, en el servicio al prójimo, haremos del atardecer de nuestras vidas el comienzo de la mañana de la resurrección, apenas el año de esperanza, apenas ya creer. Si somos seguidores del servidor, imitando al servidor, estaremos siempre al servicio de los demás. La muerte no es el punto y final de la vida, sino más bien es un punto y aparte. Se produce un cambio de página, pero nuestra historia continúa. Jesucristo en la comparación del grano de trigo que hemos escuchado en el Evangelio. Si el grano no muere, no da fruto. O sea, no se siembra en la tierra y se corrompe. El grano que está sembrado en tierra no ve la espiga que está produciendo. Así nosotros, antes la semblanza de la muerte, solo vemos la realidad aquí, pero no contemplamos y creemos con fe la vida que se está gestando. La imagen del grano de trigo que muere cuando es sembrado nos enseña un maravilloso mensaje. Y Jesús sabía expresar en comparaciones, parábolas,
lo que para nosotros no deja de ser siempre un misterio. Así como la semilla muere para dar lugar a una planta, pero la planta no es distinta de la semilla, así Jesús con su muerte y resurrección entra a una vida nueva. Jesús, Jesús glorificado. Cristo glorioso y resucitado nos sigue alimentando de los frutos de la Eucaristía. Ahora, en su cuerpo glorioso, se manifiesta la plenitud de la vida anunciada en su vida terrena. Eucaristía, donde el mismo Monseñor Pastor Cuquejo, como sacerdote, celebraba y se ofrecía al Señor. Celebraba y se ofrecía. En su poemario, muy rico y realmente ahí se refleja también el alma de Pastor. El Pastor Cuquejo escribía el 8 de septiembre de 2009 el siguiente verso. Vienes a mi vida para llenar su vacío, porque sin ti todo lo mío queda sin sentido. Un grano de trigo triturado, unido a otros en el pan, será tu cuerpo consagrado, y el racimo de uva convertida en vino, ofrenda puesta en la piedra del altar. Así estarás con nosotros y nosotros en ti para siempre. Amor infinito que nos unes en el único amor, amor con mayúsculas, hasta la muerte. Y podríamos hablar del amor triturado por el dolor y las pruebas que nuestro hermano Pastor sufrió y padeció y ofreció en su vida terrena. Solo quien ama a Jesús unido a Él en el misterio de servicio mandado por Jesús participará de su destino, llegando hacia la meta en la cual recibirá el reconocimiento del Padre y será acogido en la morada celestial. A Monseñor Pastor Cuquejo se aplican las palabras del apóstol Pablo. He combatido el combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de la salvación de aquel día que me dará el Señor, juez justo. La combinación de los tres verbos, he combatido, he concluido y he conservado, indica una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios lo había llamado a ser como un soldado de la fe. Son características que vemos en Monseñor Cuquejo repasando su vida, su testimonio y su legado.